Dale. Otro corte, guau, muy roto aquí, ¿eh? Aquí sí que voy vendido, ¿eh? Hoy la ruta va a ser lo que yo llamo para mí un día off, un día en el que grabar para mi secundario y lo principal aprender un poco. Sobre todo aprender de esta gente por los sitios que se mete. Estamos terminando ya, pero os voy a contar. Hemos hecho muchísima trialera y zetas como esta, la que estoy ahora. Y hoy ha sido lo que digo yo, una ruta escuela. Esta ruta es en la que de verdad lo pasas mal. Bueno, por lo menos yo lo paso mal, pero aprendes una barbaridad. La ruta de hoy es lenta, con mucho escalón, mucha trialera y mucha zeta. Y sobre todo mucho pie a suelo. De estas rutas que lo pasas mal en la ruta, pero termina la ruta con satisfacción de verte más fuerte, ¿no? De haber aprendido. Pues empezamos desde aquí con las bajadas. Vamos a por la primera del día. Se nota un montón que ha llovido, ¿eh? Vaya terreno más bueno. Empezamos con el pedroleo. ¡Ostras, eso cómo ha sonado! ¡Buah! Casi tocar los pedales ahí. Menudo trialerones. La verdad es que venía a esta zona, que para mí es lenta, hay gente que la hace rápido y yo la hago lenta. Me gusta venir porque esta zona te curte. Tienes que ir con mucho ojo. Esta zona me recuerda un montón a las bajadas de la Fenasosa. Y escalón. Pues mira lo que os digo, aquí hay zonas así técnicas que controlas y cuidado con el pedal, con el cambio. Vamos a ver aquí. Vale, ya lo tengo claro. Mira, dos cosas. O vienes deprisa y levantas un poquito o por aquí. Oh, pero si vienes deprisa y levantas un poquito, te comes esto, aquí por la derecha. Sí, por aquí. Esta es la trazada, por sí. Por aquí. Mira, hay zonas como esta que parece fácil, pero tiene su aquel, ¿eh? Está muy chunga, tío. Porque mirad la caída que tiene. Bueno, vamos a seguir. ¡Guau, vaya subida! ¡Guau! Pues hoy el día complicado para mí. Porque la verdad es que tengo que decir que las trialeras se me atragantan bastante últimamente. Pero bueno, estas rutas vienen bien para quitarte miedos. Ir lento, eso sí, no es tan divertido porque no tiene flow, pero bueno, vamos a por otra bajada. Madre mía, menudas raíces, macho. Mucha piedra suelta. Aquí soltamos freno delantero. Pero como se engancha el freno delantero, hago el escorpión. Culo atrás. Hay mucho árbol caído, ¿eh? ¡Buah, menos escalones! Por lo que estaba contando, por aquí me gusta ir porque hay que jugar y ir leyendo el terreno. Y eso a mí me encanta. Pese a ser sin velocidad, ¿no? Que siempre tienes que ir con velocidad. Aquí me gusta ir con la bici un poco mirando adelante, leyendo el terreno y yendo un poco más despacio. Que te lo pasas igual de bien. ¡Ostras, menos árbol aquí! Que voy sin gafas, no me la voy a jugar. Pasa ahí complicado. ¿Ves? Estas son las zonas que os digo. Río trialera total. ¡Buah! Madre mía. Bien. Pues esto es lo que os digo. Que esas zonas me gusta hacerlas lentas y intentar leer el terreno. Intentar ganar un poco de seguridad. Que la verdad es que me falta mucha seguridad a la hora de bajar trialeras. Y pese a ir lento, no, me lo paso muy bien. Está el terreno hoy que no está se va muy nada, bien, tío. Está muy bien. Puta madre. Aquí lo más normal es vas para todo. Aquí toca portear un poquito. Como siempre, que es un día de enduro sin portear. Y buenas vistas, ¿eh? Y aquí todo losa de piedra. ¡Ostras! ¡Guau, qué bonito! ¡Ah! Y de esos sitios que apetece pararse para verlo. ¡Oh, no! Vaya tres escalones.
Bueno, aquí sí que voy vendido, ¿eh? Madre mía. Por aquí. Aquí he vendido hoy lute. Aquí hay un paso que he porteado. ¿Qué? No, por aquí no. No. Mirad qué paso. Una trialera aquí. Que la verdad es que con la rígida aquí sí que no me la juego. Pues nada, he tenido que poner el pie al suelo, pero en realidad es lo que es. Cuando lo tienes que poner, es parte del juego. ¡Guau! Qué zona más bonita, ¿eh? Cuando te metes en el bosque, cambia la historia. A ver, aquí. Al pueblo se ve ahí al fondo. Precioso, ¿eh? Los ojos. Y una trialera más complicada. ¡Uala! Otro corte, guau, muy roto aquí, ¿eh? Muy roto, pero se puede pasar, ¿eh? Más frenos y un poco de trial. Bien, bien. Las rocas, hay mucha humedad hoy. Están mojadas y no veas. Bueno, llegando ya a Olocao. Cansado de la ruta porque ha sido exigente. Para mí sobre todo, no ha sido una ruta de velocidad, pero tengo los antebrazos ya de aguantar la bici. Estoy cansado, la verdad. Así que espero que os haya gustado y hasta la próxima. Chao.